Hola, bona tarda, benvinguts a tothom a aquesta darrera sessió dels quaderns de mercat d'enguany. Com ja sabeu, els quaderns de mercats és la proposta formativa que promou el Consorci de Comerç específicament per mercats municipals. En les anteriors sessions, aquest any, hem parlat de com ens pot ajudar la fotografia alimentària per vendre més a les xarxes socials. Hem parlat sobre les noves normatives en la gestió de residus als mercats. I la setmana passada la Tània es va fer una sessió molt interessant en la que va fer una mica d'anàlisi dels diferents models de gestió que existeixen en els mercats municipals de Catalunya i com tenint en compte les particularitats de cadascun dels mercats i les característiques de la població, podem establir millores estratègies de creixement pels mercats. Arribats a aquest punt, el que jo us volia recordar avui és una dada que va sorgir quan vam fer l'any passat l'estudi de consum d'hàbits als mercats municipals en el marc del Congrés de Mercats, en la qual es deia que el 85% de no compradors de mercats i el 41,5% de compradors habituals de mercats desconeixen la informació general, les notícies, els serveis i els productes que hi ha en el seu mercat de referència. Per aquest motiu va sorgir la sessió d'avui en la que la Tània el que vol és donar-vos una sèrie de conceptes claus, una sèrie de pautes que realment us ajudin als mercats a desenvolupar uns calendaris d'actuació, de promocions, unes fulles de ruta de comunicació basades en l'anàlisi de la població, en els hàbits dels consumidors i en la tipologia de parades que hi ha a cada mercat. I al final l'objectiu que té és aconseguir que la població que hi ha al voltant de cada mercat doncs, realment sigui partícip i estigui informada de tot allò que passa en el seu mercat de referència. D'acord? Bueno, jo no vull allargar-me molt. El que sí que vull és recordar-vos que les tres sessions anteriors i aquesta, tant el material com els vídeos, estan penjats a la pàgina web dels mercats, www.esmercats.cat, que les podeu recuperar i visualitzar quan vulgueu. Que si voleu participar a la sessió d'avui, teniu activat el xat a sota del visor i que també tenim el correu electrònic dels mercats, esmercats@gentat.cat, on també podeu fer les vostres consultes i també donar que aquesta és la darrera sessió dels mercats d'enguany, si realment algú considera que hi ha algun tema que no hem tractat o que seria interessant per tractar a les sessions de l'any vinent, doncs que s'ho faci, que m'ho faci saber a través d'aquest correu i intentaríem donar resposta. Bueno, jo us deixo amb la Tània, us explico poca cosa, ja és la directora de la consultora del Retail, és una experta en programes de digitalització pel comerç local i programes de promoció de l'economia local i crec que us donarà informació que us resultarà molt interessant en aquesta sessió. Espero que sigui molt de profit i quan vulguis, Tània, moltes gràcies. Muchas gracias, Silvia. Muchas gracias y bienvenidos y bienvenidas a todos, a todas los que estáis, las que estéis al otro lado de la pantalla. A estas horas, a las 3, vamos a intentar hacer una sesión, 2 horas en las que vamos a pasar por un itinerario, como hicimos la otra vez, para ver esos puntos clave, para intentar dar claves en todo el tema de cómo gestionar una comunicación del mercado. Ha dado Silvia datos que luego iremos comentando también y que yo os voy a recalcar. Vamos a ver un poco cómo vamos a enfocar la sesión, como siempre, los primeros minutos para ponernos en contexto. La sesión anterior, como bien decía Silvia, la podéis volver a ver. Estuvimos comentando temas de claves en la gestión de esos mercados a través de experiencias reales de mercados municipales y la podéis ver a través de está en YouTube, tanto en la página de Esmercats como en la página de Empresa CAD. Y lo que vamos a hablar hoy es de dinamización y comunicación de un mercado. ¿Cómo lo vamos a hacer? Mira, como siempre, sentiros cómodos, sentiros cómodas de en cualquier momento ponerme cualquier comentario por el chat, cualquier pregunta, sobre todo si hago referencia a algún concepto técnico o algo que no estéis acostumbrados o acostumbradas, ¿vale? Yo estoy mirando el chat y avanzando con la presentación, así que iré incorporando las preguntas que me hagáis. Luego, si tenéis alguna pregunta más específica, dejaremos una parte al final para que comentemos casos y dudas que tengáis sobre
toda esta parte de comunicación. Y si alguien necesita alguna consulta más específica y quiere hacerla por privado, pues al final de la sesión os dejaré mi mail y también tenéis el mail de Silvia, de Smercats, para que pues, si necesitáis hacer alguna consulta más específica, podáis hacerlo a través del email. ¿Qué vamos a ver hoy? ¿De qué va a venir esta sesión, ¿no? Vamos a enfocarla en cuatro bloques. Mirad, es una sesión la de hoy que va muy enlazada con la que vimos el otro día. Así que vamos a tirar de un punto de partida que estuvimos comentando el pasado mes, y a partir de ahí lo vamos a enlazar con los puntos clave para la creación del calendario, que viene siendo el conocimiento del cliente, los diferentes tipos de campañas que hay, porque hay varios tipos aparte de lo que se está trabajando actualmente en mercados, y el cómo construir un calendario de acciones, que al final no deja de ser toda esa parte de un calendario de acciones promocionales que nos permiten pues, generar el tráfico y generar el incremento de ventas en los mercados. ¿Vale? ¿Cómo lo vamos a ir haciendo? Como siempre, vamos a ir comentando conceptos básicos que necesito que entendáis, conceptos que necesito que vayamos poniendo de base para poder hablarlos, y luego lo vamos a ir añadiendo con ejemplos reales. ¿Vale? Tengo que dar las gracias de nuevo, tanto en la sesión anterior como en esta, muchísimas gracias a técnicos y técnicas de ayuntamiento, toda la gente con la que he hablado, que me ha explicado sus casos. Además, hemos querido recopilar no solo las experiencias en el entorno de Barcelona, sino que hemos hablado con el resto de provincias, con mercados de poblaciones y municipios más pequeños, con lo cual realmente lo que vais a ver aquí hoy es esos patrones con los que podemos trabajar independientemente de que vuestro municipio sea un municipio de 10.000 habitantes a que estéis gestionando un mercado en una zona en la que estemos de más de 200.000 habitantes, ¿vale? Entonces, venga, vamos a ponernos a ello, vamos a ver este punto de partida. Mirad, lo que vamos a hacer es repasar un poco aquellas cosas que vimos en la sesión anterior que eran importantes de cara a la manera en la que estamos trabajando, y sobre todo, al final lo que estamos haciendo es fomentar un modelo de gestión profesional de un mercado. Al final estamos poniendo, ¿no?, como el foco en de qué manera puedo yo fomentar un modelo de gestión profesional en un mercado. Y básicamente se basa en trabajar con datos. Mucho feedback que me habéis dado viene del tema de me cuesta que la gente haga cosas, me cuesta arrastrar a la gente, no sé muy bien por dónde tengo que tirar, con el escenario que tenemos, el contexto que tenemos, ya no sé ni lo que funciona. Pues hoy día, y más que nunca, lo que necesitamos son datos. Cualquier cosa que hagamos, necesitamos analizarla para ver si está funcionando o no está funcionando. Con cualquier objetivo que pongamos, necesitamos saber qué es el resultado que obtenemos. Y sobre todo, si queremos convencer o arrastrar a la gente, la mejor manera es dando evidencias. Con lo cual, cada vez más necesitamos profesionalizar todas esas tareas que hacemos y toda esa gestión que llevamos con los mercados. De manera que si estamos hablando de datos, cuando estamos trabajando con un mercado municipal, hay tres puntos clave y tres ramas que van a ser nuestro foco de análisis. Una de ellas es el territorio. Como hemos estado viendo, es muy diferente estar en un tipo de municipio que en otro. La segunda es toda la estructura comercial que tenemos en nuestro territorio. Nos podemos encontrar mercados que tienen 10 paradas versus mercados que tienen más de 50 paradas. Y luego, y el más importante, sobre todo para crear un calendario de acciones, es quién es el consumidor y consumidora que tenemos en nuestra zona. Porque no es lo mismo estar en una zona costera, en una zona turística o en el interior de una provincia. Entonces, estas son realmente las tres vértebras con las que tenéis que estar trabajando, tanto para la gestión como para la creación del calendario. ¿En qué me afectan estos? Mirar, vamos a ir viendo, de lo que estuvimos viendo en la sesión anterior, cuáles son esos puntos, ¿no?, esos datos clave. Hablábamos de que tenemos una tipología muy diversificada de mercados. En Cataluña hay más de 900 municipios y actualmente tenemos presencia en 92 de esos municipios. 21 de esos municipios tienen más de un mercado, o sea, se concentran en algunos que tenemos más de un mercado y estamos dando presencia con 167 mercados. Esto pues, nos sirve para entender un poco la cobertura que tenemos, ¿no? A nivel de gestión, lo que vimos es
que básicamente todo se concentra en una gestión directa. ¿Esto qué significa? Que es el ayuntamiento el que tiene el 100% de la gestión del mercado, no solo en las partes, como estamos viendo, más administrativas, sino también en si tiene que hacer toda esta parte de ayudar a la comunicación y dinamización. Y realmente con un modelo de gestión indirecta, apoyándose en agentes externos, está trabajando un 26%. Esto nos llevaba a tener unas primeras conclusiones con el tema de los mercados. Primero, la diversidad territorial. De ahí el que no valen modelos para todos, sino que tenemos que buscar como esos patrones que podemos ir externalizando. Una atomización de municipios, 900 municipios, muchos de ellos no tienen mercados, sino que están tirando de aquellas zonas, como hemos visto, en las que tenemos mercados. Una concentración de la población. Estuvimos viendo también cómo el 93% de los municipios que hay en Cataluña tienen menos de 20.000 habitantes. De ahí la importancia, ¿no?, de ese trabajo y lo que vamos a ir viendo durante la sesión de trabajar, ¿no?, con esas dimensiones de población. Mucha concentración en el área metropolitana. Vimos también que se concentraban tanto a nivel de población como de número de mercados en el área metropolitana y esa gestión directa de forma mayoritaria. ¿Qué pasaba a nivel de la gestión? Que para entender lo que podemos hacer y los recursos que teníamos, hay varios agentes implicados en todo este juego de los mercados. Teníamos a los ayuntamientos, la asociación o junta en la que pueden estar agrupados los paradistas o no, porque vimos que había modelos municipales que no tienen una asociación, paradistas detrás de esa asociación o directamente constituidos como una comunidad con la que habla el ayuntamiento para gestionarse, y en algunos casos, en ese 26%, un apoyo externo, una gestión externa que ayuda a que la gestión del mercado, como veíamos aquí, no sea única y exclusivamente en la parte de estructuras, mantenimiento, limpieza, concesión y sanción, sino que se empieza a trabajar un poco más la parte de promoción comercial, dinamización y fidelización. Fijaros que las partes las veíamos separadas no por un tema casual, y es que como me comentabais muchos y muchas y lo que me trasladabais, el día a día se nos va a los tres primeros bloques, todo el tema que tiene que ver con infraestructuras, con las concesiones, con todo el tema de licencias, los locales, el mantenimiento y limpieza y seguridad, es lo que lleva un gran trabajo en la gestión de mercado y además ese se hace mucho entre los agentes implicados, es una coordinación entre pues, el ayuntamiento, una comunidad de paradas, una asociación o agentes o empresas externas se gestionan entre ellas. Pero justamente lo que vamos a ver hoy es que la promoción, la dinamización y la fidelización tiene mucho más que ver con el consumidor y consumidora. Y el consumidor y consumidora no está dentro de los agentes implicados. Entonces, es algo donde vamos a poner el foco y vamos a ver cómo sacar información de este consumidor de la zona para poder hacer unos planes más adecuados. Al final tenemos que estar trabajando en cuatro líneas, que es lo que vimos, ¿no? Los retos con los que nos enfrentamos es esa remodelación del modelo de mercado a nivel de los trabajos que tenemos que hacer de infraestructuras, mantenimiento y concesiones, el tener la implicación de todos los agentes que hay en el municipio, porque si no es complicado alinear objetivos y que consigamos que todos vayan a una, y toda la parte, por un lado, separada de promoción y comunicación, que tiene más que ver con generar promoción, informar de lo que hace el mercado, incluso sinergias cuando van a visitar al mercado, pues escuelas, ¿no?, o otros centros. Luego toda la parte que tiene que ver más con fidelización de los clientes, más con toda la parte de, oye, el consumidor o consumidora que tiene el mercado, cómo conseguimos captar a nuevos, cómo conseguimos retenerles y cómo hacemos que aumenten el gasto. ¿Sí? Esto es un poco, permitirme que haya hecho un poco de repaso y haya ido así un poco rápido, cualquiera que tenga, que no estuviera en la sesión anterior y tenga cualquier duda, ponerme por el chat, no hay ningún problema, pero es importante para entender el punto de partida del que salimos. Salimos con un escenario en el que hay diversificación en la gestión, salimos en un escenario en el que hay varios agentes implicados y salimos en un escenario en el que el territorio, el municipio en el que estamos, marca una serie de particularidades. Y básicamente lo que estuvimos viendo es que hay mucha diversidad, se ha hecho una categorización, pero no se ha puesto mucho el foco ni en las necesidades ni en las tipologías de los clientes de las zonas.
Me explico. Con muchos de los que he hablado, con muchas de las que estaba hablando durante estos meses para organizar estas sesiones, no sabéis quién es vuestro cliente. Y en muchos casos, y esta es una de las cosas que se intenta hacer mucho, estamos haciendo estrategias genéricas de intentar captar público joven sin saber muy bien el nivel de público joven que hay en el municipio, ni gasto medio de público joven, ni volumen de público joven que tenemos en el municipio. Y en otros casos no sabemos muy bien ni siquiera el perfil que tenemos de cliente del propio mercado. Con lo cual ahí es donde tenemos realmente el reto. Sobre todo que al final lo que ha hecho cada municipio es encontrar el nivel de funcionamiento, como vimos en todas las más de 9 experiencias que vimos la otra vez, hay niveles de funcionamiento excepcionales en todo el territorio. De verdad que la labor que están haciendo muchísimos ayuntamientos, muchísimas empresas y asociaciones dando y manteniendo la vida de los mercados es excepcional, pero muchas veces nos hemos puesto en el foco de trabajar entre ayuntamientos y asociaciones, entre paradistas y el ayuntamiento, y hemos vuelto a dejar al consumidor, a la consumidora de lado. Algo que normalmente, que sepáis que no suele pasar, que es algo que pasa no solo en mercados, sino que suele pasar mucho a nivel de negocios locales. Entonces, con esta idea, con este resumen, vamos a ir viendo qué podemos hacer, ¿vale? Lo vamos a ir desgranando y vamos a ir viendo qué podemos hacer y con qué herramientas contamos para poder montar un calendario de acciones versus lo que se está haciendo. Mirad, vamos a ir viéndolo con un caso real, ¿vale? Vamos a hacer ese análisis del territorio, de la estructura comercial que tiene nuestro municipio y de la población que tiene nuestro municipio con un caso real para que podáis entender y que veáis cómo lo podríais ir adaptando a vuestros municipios. Cuando hablamos del análisis del territorio, hablamos de 4 puntos que deberíamos de tener claros a la hora de elaborar nuestros planes. La primera, las características de nuestro municipio. Como comentábamos, no es lo mismo un municipio costero que un municipio de interior o que un municipio con poblaciones más altas que incluso recibe turistas estacionales. Pero es que además todos los municipios catalanes tienen valores espectaculares y singularidades que se pueden resaltar en cuanto a diferentes puntos de valor que tienen en agricultura, en arquitectura, en arte, en temas de artesanía. O sea, realmente estamos en un territorio muy rico que hay que poner en contexto. A veces vamos a un sitio y no sabemos realmente qué es lo que destaca de ese sitio, ¿no? Eso lo tenemos que incorporar. A nivel de análisis de territorio, lo que tenemos también es pues, la gente que está implicada. Oye, esto que gestiona el mercado, hay una asociación, las paradas están unidas bajo una asociación, no están bajo una comunidad. ¿Hay algún otro tipo de estructuras empresariales que apoyan los negocios locales? ¿Algún centro de emprendimiento y soporte empresarial? Sí, o sea, toda la gente que tenemos implicada que puede ayudar a poner acciones en marcha. Y por otro lado, tenemos que identificar en nuestro municipio cuáles son esas zonas comerciales que tenemos. Oye, tenemos el casco histórico, ¿no? Se nos está yendo el casco histórico, el tema comercial, y se nos está yendo una zona nueva. El mercado sigue siendo zona importante a nivel comercial. Montamos además otros mercados sedentarios en esta en estas zonas del mercado, ¿cómo podemos sacarle más partido? Entonces, a nivel de este análisis, pues, por ejemplo, tenemos un municipio que tiene menos de 20.000 habitantes. Os he querido poner este ejemplo porque, como os decía, el 93% de los municipios catalanes tienen menos de 20.000 habitantes. Entonces, estamos como viendo patrones que se pueden llegar a repetir. Entonces, ¿qué tendríamos que estar trabajando en grandes líneas? Aquí veis un ejemplo, ¿no?, para que veáis grandes líneas. Singularidad y características de este municipio. Oye, muy enfocado en tema de agricultura y cereales. Tiene un tema de arquitectura modernista también en el municipio, con rutas modernistas al interior. Está cerca de la costa, pero a la vez tiene todo un turismo de montaña por estar cerca de un parque natural. Tiene el centro de ciudad, lo que es la zona del propio municipio, y alrededor tiene toda una zona de urbanizaciones, con lo cual tenemos que estar teniendo en cuenta luego a nivel de población, pues la población que tenemos in situ en los ejes comerciales versus la que se mueve de todas estas urbanizaciones. Agentes implicados con los que me tendría que sentar a unificar criterios, a ver de cuáles puedo empezar a tirar para hacer acciones y campañas: el ayuntamiento, con el propio Departamento de Comercio y Mercados, un centro de soporte
empresarial y tecnología que da apoyo a negocios locales. Hay una Xarxa de Comerç, una asociación de comerç creada, constituida, y hay una asociación del mercado también constituida. Y luego, aparte, hay todo un centro cultural y de artes también que dinamiza bastante actividades dentro del municipio. Aparte de esto, tenemos zonas comerciales, todo lo que es la zona del centro del propio municipio. Al haber ido creciendo y creándose barrios nuevos, hay una zona, una rambla nueva que está empezando a coger potencial comercial y se mantiene la zona del mercado como zona donde sigue habiendo bastante afluencia de gente porque también se suele montar ahí el mercado sedentario. ¿Sí? Esta sería la foto, el primer análisis que podríamos hacer, que se podría entrar en más detalle a nivel de lo que tengo a nivel de análisis territorial. Estructura comercial, ¿vale? Ya sé el municipio en el que estoy, ya sé puntos fuertes que tiene, singularidades que puedo resaltar con la gente con la que me tendría que sentar a definir líneas de acción en común y dónde tengo las zonas comerciales. A nivel de estructura comercial, ¿qué me encuentro? ¿Qué tipo de negocios tenemos en el municipio? ¿Qué perfil hay detrás de esos negocios? Acordaros que lo que nos encontramos mucho, tanto en mercados como en el comercio, es toda la parte de que estamos con personas de media de edad por encima de los 50 años, muchas empresas familiares, muchos con un enfoque más autoempleo, con un enfoque más de autoocupación versus realmente un enfoque más empresario. Entonces, eso hay que detectarlo, porque al final lo que tenemos que enfocar es ver la tipología que tenemos, porque también unos tendrán unas expectativas respecto de otros y podremos tirar más de unos que de otros luego cuando necesitemos esos ejemplos, ¿no? De aquellos que necesitemos que lideren el cambio. Y luego necesitamos entender la oferta comercial, ¿no? Oye, que estamos con un porcentaje muy alto enfocado en alimentación, estamos en un porcentaje más enfocado, ¿no?, en servicios. Necesitamos ver todo este enfoque. ¿Vale? Entonces, ¿qué hacemos aquí en este análisis de la estructura comercial? Lo mismo, seguimos con el municipio de los 20.000 habitantes y aquí seguimos con un análisis que podemos hacer interno. Oye, ¿qué tengo? Tipología del sector. Esto lo podéis sacar o bien a través del CNAE o simplemente analizando por sectores. ¿Cuál es el peso que tenemos? Alimentación, moda, calzado, servicios. Por tamaño, podemos detectar incluso si estamos hablando de mucho negocio local a grandes cadenas o supermercados. Y luego nos iríamos a analizar el perfil que hay detrás. Lo que os decía, es importante detectar si tenemos un perfil más de autoempleo o tenemos más un perfil de empresa, más enfocado, ¿no?, a un perfil empresario-empresaria. Si dentro del propio municipio hay franquicias, hay cadenas, hay empresas que tienen una estructura profesionalizada, que ellas pueden ser motor de determinadas zonas. Normalmente casi siempre se os concentra en municipios de menos de 20.000 habitantes en alimentación. Entonces, ver un poco, ¿no?, las líneas que llevan y cómo pueden dinamizar una zona. Y a nivel de la oferta comercial, pues en este caso en concreto, pues hay mucho peso de la alimentación, tenemos bastante restauración y servicios puntuales, ¿vale? Entonces, tanto el análisis de territorio como el análisis de la oferta comercial y tipología se puede hacer de manera, digamos que interna y hablando con los agentes. Ahora viene el punto clave, ¿no?, que comentáis y que ponen por aquí también los compañeros por el chat, ¿no?, el punto capital que habéis puesto por el chat, ¿no?, el que no se consulta nada al cliente. ¿Qué necesitamos saber de la población y de la demanda donde estamos? Fijaros, tres cosas, pero que normalmente y con casi todo el mundo con el que he hablado, muy pocos ayuntamientos lo están trabajando, muy pocas empresas que dan un apoyo externo al ayuntamiento lo están trabajando, y es realmente tener un conocimiento de la población en la que estamos y de la demanda que hay en esa población. En este caso, que nos involucra relacionado con alimentación y en este caso en concreto con el mercado. Entonces, tenemos que poner el foco en tres puntos, y esto cualquier ayuntamiento lo puede hacer. Primero, porque hay datos que podéis sacar de manera de los organismos oficiales, y luego porque los otros, ahora lo vamos a ver, no son difíciles de conseguir. Incluso el Smercat os hizo el año pasado un estudio del que podemos extraer datos. Ahora vamos a ver. Vamos a ver estos tres puntos clave. Mira, datos estadísticos. Como os decía, a mí me asombra muchas veces cuando me siento en mesas de comercio, en mesas de unificación de agentes implicados, el ni siquiera tener, como os decía, ese concepto de es que quiero atraer al público joven,
pero ni siquiera saber el porcentaje de la población que representa el público joven para tu municipio. Porque es que en algunos de los casos en los que nos hemos sentado, estamos hablando de porcentajes de 10% con gastos medios muy bajos y con un poder adquisitivo muy bajo. Entonces, oye, ¿qué voy a hacer yo para esa población? ¿Quiero que venga a comprar al mercado? Ahora no. Igual quiero que conozca el mercado. Entonces, estaré haciendo acciones para que lo conozcan, para que el día de mañana el mercado sepan que está ahí y que lo tengan dentro de sus opciones de compra. Pero igual no voy a dedicar mucho esfuerzo ni presupuesto en que sea mi público potencial del mercado, porque igual resulta que por análisis estadísticos mi volumen de cliente que actualmente tengo y el que además por estadística de población me acompaña está en otras franjas de edad. Pues el simple hecho de hacer un análisis de los datos estadísticos que se pueden encontrar en todas las fuentes estadísticas oficiales, que son además gratuitos, que son de las pocas cosas censadas que nos las dan gratis, que las tenemos por franja de edad, por género, por densidad de población, incluso por renta per cápita en nuestro municipio, es algo básico y mínimo para empezar a hablar. Oye, igual que hemos hecho antes, oye, este es mi municipio y aquí hay esta asociación de comercio, esta asociación del mercado, además tenemos el centro de soporte, vamos a sentarnos todos a entender qué queremos hacer a nivel de negocio local y con el mercado y con el comercio. Lo siguiente es entender qué tipo de personas están en el municipio. Y en el caso, como veíamos, de este en concreto, acordaros que teníamos aquí la historia de que tenemos la zona central, pero tenemos urbanizaciones. Pues necesitamos entender muy bien cómo están estadísticamente, cómo se colocan a nivel de densidad en la zona del centro versus en urbanizaciones. Si son urbanizaciones estacionales o si son urbanizaciones que ya son permanentes. ¿Vale? Entonces, ahora veremos con el ejemplo el tema de los datos estadísticos. Segundo bloque, hábitos de consumo. Yo necesito saber a nivel de hábitos cuáles son esas preferencias que tienen, en este caso, en mercado, para todo lo que tiene que ver con alimentación. Si estamos hablando de un mercado que tiene servicios, peluquerías, reparación de calzado, etcétera, servicio. Y si estamos hablando de un mercado que tiene a lo mejor también incorporado algo de textil y moda, con textil y moda. Porque lo que me interesa saber es esas preferencias. Oye, ¿cómo toman la decisión? ¿Cuáles son esos hábitos que se repiten en la manera de comprar que tiene mi municipio? Ojo con los que estéis en un municipio, que resulta que sois el municipio tractor de otros municipios, porque entonces aquí el ámbito geográfico se os abre. Igual que tengo municipios en los que hemos hecho un análisis sectorial de barrios, y dentro de un municipio tenemos 6 barrios por las características que tiene cada barrio y por el volumen de población, lo que nos puede estar pasando es que tenemos un municipio de 20.000 habitantes, pero en los alrededores tenemos otro de 10.000, otro de 8.000, otro de 7.000 sin mercado, pero que de alguna manera es tractor del resto de la población. Entonces, podríamos estar añadiendo esa estadística ahí. En último lugar, lo que vamos a analizar son los patrones. Y fijaros, ¿por qué los patrones? Lo que estamos haciendo es como el análisis que nos estamos haciendo a nosotros y a nosotras mismas. En un mundo en el que cambia todo tan rápido y en el que tenemos un contexto tan cambiante y tan lleno de incertidumbre, al menos lo que tenemos que detectar son patrones y mecanismos que nos permitan ir poniendo un poco la hoja de ruta, al menos en un corto o medio plazo. Entonces, lo que estamos buscando con patrones de compra no es más y nada menos que rutinas, no tendencias, porque fijaros, ¿no?, las tendencias que nos venían con la pandemia y cómo están cambiando algunas, sino aquellas rutinas que se establecen y que nos pueden ayudar a mejorar la oferta y a mejorar la comunicación de nuestro mercado. Entonces, fijaros que esta simple slide, esta simple pantallazo que estáis viendo ahora es la clave de todo el desarrollo de las estrategias que vamos a ir viendo. Y básicamente es la clave porque normalmente no tenemos ningún dato, no suele haber información sobre esto y es la que marca las diferencias, sobre todo a nivel de consumo y la que repercute directamente en las ventas. ¿Vale? Así que vamos a verlo con el ejemplo y vamos a seguir avanzando. ¿Vale? En este ejemplo que hemos estado viendo, en nuestro municipio de menos de 20.000 habitantes, lo que tenemos a nivel de estadística es pues una pirámide de población, al menos un análisis de franjas de edad,
para tener un poco de contexto. A nivel de hábitos de consumo, hemos detectado, oye, cuánto peso tiene el online, cuánto de importante es el online versus tienda física, cómo son esos hábitos, si se sigue comprando mucho en tienda física o realmente el online se ha asentado. Temas por el tema del peso de restauración, todo el tema del delivery, de temas para llevar. El horario, cuáles son ese surtido de producto, ese top de productos que más se compran en mi municipio y tendencias que se están viendo. Seguramente en algunos municipios, como he ido viendo con algunos de los que he podido visitar y he estado hablando con vosotros, lo que estamos detectando son pues esas tiendas que se están abriendo más a granel, ¿no? Todo este tema de más a granel en productos de eco y bio, todo este tema hacia temas veganos, ¿no? Entonces, oye, hay que ver si es una tendencia que cogemos general o si realmente es una tendencia que se puede incorporar en nuestro municipio. Y a nivel de patrones de consumo, fijaros, algunos datos que tampoco se suelen analizar. Normalmente, sobre todo si estamos hablando de una gestión directa, técnicos y técnicas de ayuntamiento no me habéis sabido responder a esta pregunta. ¿Cuál es el ticket medio del mercado? ¿Cuál es la frecuencia de compra en el mercado? ¿Y cuáles son los canales por los que les gustaría recibir información, comunicación o comprar? Ahí volvemos a tener la clave de información que se nos está escapando a la hora de poder establecer un calendario, ¿vale? Entonces, esto, como os decía, se puede resolver a través de estudios y se puede resolver a través de analizando la población que tenemos, ¿vale? Así que hay soluciones, ¿vale? Lo importante es que tengamos claro como la hoja de ruta que necesitamos hacer y a partir de ahí busquemos cuál es la solución que mejor se adapta al municipio por lo anterior, por el tipo de territorio en el que estamos, por los agentes implicados, recursos y pasta, ¿no?, que tenemos en nuestro territorio para hacer cosas. ¿Vale? ¿Todo bien hasta aquí? Porque empezamos a meternos con el cliente. Como hemos visto, son esos tres análisis, como os decía, es análisis de territorio, análisis de oferta comercial, de esa tipología, de ese perfil que tenemos de comercio, de paradas que tenemos al otro lado, y el análisis que hemos visto por encima de consumidor-consumidora. Vamos a meter de lleno en cliente, ¿no? ¿Estamos bien? ¿Alguna pregunta hasta aquí? Por aquí, como os decía, me poníais por aquí temas de puntos clave que normalmente, fijaros, una de las cosas que pasa mucho es que si estamos hablando de una gestión directa, el ayuntamiento, su día a día suele ser un trato y reuniones directas o bien con la asociación del mercado de las paradas o bien porque las paradas están constituidas como comunidad, ¿no? Entonces, como lo que recibimos constantemente es el feedback de las paradas y lo que recibimos constantemente es el feedback de la asociación, estamos enfocando las acciones con lo que quieren y con el punto de vista de la asociación y las paradas. Y esto no sería un problema si las paradas y la asociación tuvieran información y datos reales, no sensaciones ni puntos de vista de lo que creen que se puede hacer o no hacer sobre el consumidor o consumidora, pero es que muchas veces ahí es donde tenemos también el problema. Hay algunas paradas en algunos mercados que sí que han profesionalizado esa gestión de información de sus clientes y nos pueden ayudar a tener esos datos, pero luego hay muchas paradas que realmente lo que nos están trasladando son sus sensaciones o sus prioridades, ¿verdad? En muchos casos a veces es ese miedo a la caída de ventas, si hacemos acciones de ventas a corto plazo, a veces lo que nos trasladan es históricos que tenemos en el mercado que quieren que se solucione de alguna manera y otra vez volvemos a perder de vista el consumidor o consumidora que entra por la puerta del mercado, que es al que realmente tenemos que hacerle este calendario de acciones, fomentar la promoción y conseguir que repitan más veces y que compren más en el mercado. Sí, supongo que más de uno, más de una, os sentís identificados o identificadas con esto que acabo de contar. Podéis poner comentarios por el chat que os voy leyendo y luego comentamos problemáticas, curiosidades de gestiones de mercados, ¿no? Vamos a meternos con el cliente. ¿Y cómo lo hago? ¿Qué tengo que saber del cliente? ¿Qué herramientas tengo y cómo puedo? Si es tan importante, ¿no?, como hemos visto, conocer esta parte, ¿A qué me atengo? ¿Como técnico de un ayuntamiento o técnica? ¿O si estoy al frente de una asociación? ¿O si estoy si es una empresa contratada? Normalmente esto lo tienen más profesionalizado.
Pues nos tenemos que centrar en tres puntos. Si os fijáis, estamos viendo siempre un apartado y tres puntos que tiene clave cada apartado. En este caso de cliente estaríamos hablando de trabajar las estadísticas. ¿Qué tengo yo de información estadística de mi municipio que pueda consultar y que tengo y que el propio ayuntamiento tiene muchísimo dato estadístico? ¿Qué hábitos de consumo hay en mi municipio y qué patrones de compra hay en mi municipio? A nivel de tanto el comprador, compradora del mercado, como el que no lo es. Y aquí vamos a ver cómo podemos ir trabajando estos datos. Mira, a nivel estadística, siguiendo con el ejemplo que os ponía, este municipio de menos de 20.000 habitantes, no llega ni a 19.000, 18.000. Estos datos, este ejemplo, son datos públicos, los podéis tener de todos los municipios, todos y todas los que estéis, la densidad, la renta per cápita y una pirámide de la población es como el mínimo con el que estar trabajando, que son datos que tenéis a través del Instituto Nacional de Estadística Catalán, a través del propio IDESCAT, incluso el propio ayuntamiento muchas veces tiene los datos estadísticos y de evolución de población del municipio. ¿Esto qué nos permite? Lo que os decía primero, entender, ¿no? Siempre una de las cosas que salen, si analizamos la renta per cápita, podemos entender si nuestro calendario promocional tiene que ser constantemente un calendario de acciones de precio o no única y exclusivamente tenemos que estar todo el rato enfocados en precio. Porque a pesar del contexto y lo que está pasando, pues la renta per cápita nos va a marcar muchas veces el nivel y el poder adquisitivo con el que estamos hablando a nivel de familias individuales en el municipio. La densidad es muy importante detectarla porque nos va a permitir, una vez que hayamos analizado esas zonas comerciales que son importantes en nuestro municipio, confirmar cuál es la población que tenemos cerca de esa zona comercial. Fijaros, en el estudio que ahora veremos más en detalle, que hicieron el año pasado a través del Smercat, si comentaba Silvia, uno de los datos que salían era que la gente va a pie al mercado. Y aparte de ir a pie al mercado, en su gran mayoría suelen ir a unos máximo 10-15 minutos. Pues ya tengo un primer radio de influencia, ya tengo un primer dato importante. Oye, mi cliente más recurrente es el que está en ese radio, en esa isocrona. 10-15 minutos, ese radio de influencia es donde tengo que estar analizando, entendiendo muy bien qué tipo de población tengo, porque ese es mi cliente recurrente del mercado. Es decir, ese es el que está fidelizado, ese es el que repite y ese es el que compra de manera recurrente y al que yo le podría, de alguna manera, ya conocer el mercado, no tengo que hacer un esfuerzo de comunicación, sino que lo que tengo que hacer es que cada vez consuma y gaste más en el mercado. ¿Por qué? Porque ya está dentro. Cuando ya lo tengo dentro me va a ser más fácil poder incentivarle a que aumente su cesta, ese ticket medio que buscábamos. Entonces, vital ese análisis demográfico cruzado con la estadística de esa zona de influencia. Y la pirámide de la población, como os decía, lo siguiente que nos da es el análisis de las franjas de edad, lo que comentaba antes, ¿no? Y cuánto de importante es que me esté enfocando al público joven, cuánto de importante, dónde está centralizado mi volumen de población, si ese volumen de población coincide en franja de edad con el comprador más habitual de la zona de referencia, esos 10-15 minutos de mi mercado. Y entonces pues empezaré a trabajar, ¿no? Pues más acciones de fidelización con unos, acciones de comunicación más para los que estén más alejados, captación y acciones de repetición para los que ya vienen de manera recurrente. Fijaros tres datos que tenéis accesibles todos y todas, que los tenéis en el ayuntamiento, cómo los podéis empezar a explotar. ¿Qué pasa? Aquí podéis jugar a dos ligas, ¿no? Como he hablado con algunos durante toda esta investigación. O sea, aquí lo que podéis decidir es, oye, ¿soy yo la persona que tiene que realizar? ¿Tengo la estructura? ¿Tenemos los recursos con ese análisis del territorio que hemos hecho para establecer el calendario, hacer este análisis y a partir de aquí entender los datos que me salen y montar un calendario? Sí, no. ¿No tengo recursos? Pues lo voy a tener que hacer yo. ¿Tengo algo de recursos? ¿Lo puedo hacer yo? ¿Tengo el conocimiento? No, externalizo. ¿Sí? Entonces, tanto si lo vais a hacer vosotros o vosotras, entender cuáles son los datos importantes, como si me vais a trabajar con una empresa externa, entender qué le tenéis que pedir. Porque a veces lo que nos encontramos también es que
cuando luego se va a hacer algún trabajo posterior o se hace un análisis, los datos previos sobre los que se ha trabajado o lo que se ha hecho muchas veces a una empresa, no sabemos muy bien tampoco qué le hemos pedido. Entonces, esto que estamos comentando hoy os sirve tanto para si, oye, mi municipio no tenemos recursos, ahora mismo esto tiene que depender del departamento de comercio y mercados, o depende de promoción económica, vale, pues que sepamos dónde poner el tiro. O, oye, sí, yo esto lo voy a externalizar, vale, pues que sepamos qué pedir a la gente con la que estamos trabajando de manera externa. Como os decía, los datos estadísticos son accesibles, los tenéis todos. Hábitos de consumo y patrones, muchos y muchas no los tenéis, pero por lo menos tenéis el estudio que hizo el CECAM el año pasado, que está publicado. Hay una infografía, resumen de todo el estudio en Smercatch. Tenéis el vídeo también de la presentación de los datos clave de este estudio en el Congreso de Mercados del año pasado, y es que de aquí ya se saca muchísima información. Además, es un estudio de mercados municipales de Cataluña. No es un estudio de mercados municipales de una zona, de una provincia. O sea, se hizo un análisis, un trabajo de campo, una empresa se dedicó a hacer el trabajo de campo para sacar esos patrones, como hemos visto, a nivel catalán. Entonces, si no tengo el estudio, puedo partir con estos datos y ver si en mi municipio estos patrones se mantienen. Y si tengo algo de dinero para hacer un estudio propio o recursos propios, me lo haré. Pues vamos a ver cuáles son esos indicadores que o bien, como hemos visto antes, los tengo que sacar yo o bien se los voy a tener que pedir a una empresa externa. Primero de todo, perfil. ¿Qué perfil de consumidor, consumidora tenéis en el mercado? ¿Vale? Necesitamos entender tanto el perfil de consumidor, consumidora como el que no es. ¿Vale? Entonces, para el estudio que se hizo de los mercados de Cataluña, se analizaron y se hicieron encuestas y se hizo un trabajo de campo tanto para el consumidor como para el que no lo era. ¿Qué conclusiones se sacaron de allí? Tenemos como patrón característico que el 59% del perfil de consumidor son mujeres. La media de edad se sitúa en 52 años. Como os decía, el acceso a pie 10-15 minutos del mercado y se concentra casi en un 40%, que es un dato bastante, digamos, casi ahí al Ecuador, en producto fresco. Entonces, esto ya me está diciendo, como os decía, dónde tengo concentrada la venta recurrente, dónde tengo concentrada un cliente que ya conoce el mercado, a este no le tengo que captar, a este lo que tengo que hacerle es que venga más y que cada vez que venga se gaste un eurito más. Pues las acciones a este perfil van a ser unas versus quiero captar a público joven, que van a ser otras. Y esa es una de las cosas que también cambian el tema de acciones que estéis haciendo. Necesitamos hacer acciones personalizadas para el perfil de consumidor que tenemos o para el perfil de aquel franja de edad que tengo en mi municipio y que quiero que vaya al mercado. No pueden ser las mismas. No podemos hacer una fiesta de hamburguesa para todos, no podemos hacer una nit de tapas para todos, no podemos hacer una celebración propia del municipio para todos. Necesitamos empezar a combinarlas con otras acciones. Otro dato importante, que vamos a ver si se repite, ¿no?, que podríais comparar con vuestros municipios, oye, ¿cuáles son las razones de compra? Pues en el perfil de mujeres, lo que nos encontramos, esa mujer que es la mayoritaria que compra, es que va a buscar producto y calidad. Sin embargo, los hombres buscan más una profesionalidad y los jóvenes precio. Fijaros, en el momento que yo tengo identificadas estas tres variables, ¿verdad que las campañas para las mujeres, para el hombre y para el joven tiene todo el sentido que sean diferentes? ¿Verdad que si lo que quiero y mi objetivo y mi prioridad es que venga el público joven, tiene más sentido que me enfoque en acciones enfocadas a precio porque es la principal razón de compra que mueve a un joven a ir a un mercado, versus que si quiero atraer a más hombres, que no es ese perfil recurrente que tengo, me tengo que ir hacia algo de hacerles actividades, darles un enfoque de ese contexto de profesionalidad que hay en el mercado? Fijaros, cuando tenemos la información, cómo se nos va a ir construyendo un calendario de acciones diferente. Y el tercero, fijaros, cuando empezamos a tener los patrones, en este caso la frecuencia de compra, empezamos a tener más información todavía. Aquí nos dice la recurrencia bastante alta, un 25%. O sea, una vez a la semana, esta mujer de 52 años, que vive a 10-15 minutos del mercado, pisa el mercado. O sea, una vez a la semana yo tengo a esta mujer en el mercado. O sea, ¿qué le puedo hacer a esta mujer una vez a la semana para que se gaste un euro más? Si fuera capaz
de que todas las mujeres que viven a 10-15 minutos del mercado cada semana se gastaran un euro más, ¿cómo impactaría eso en las ventas del mercado? Imaginaros. Y haciendo acciones enfocadas única y exclusivamente a ese perfil, con un gasto súper contenido y enfocado a ese perfil, que además es el que ya me conoce el mercado y el que le gusta el mercado, va a comprar ese mercado. El siguiente dato de frecuencia de compra además nos lo pone más fácil, nos dice, oye, los famosos horarios, abro el melón de los horarios de los mercados, ¿no? Que es otro tema que me habéis trasladado muchísimo. Pero fijaros, aquí al hacer el análisis de los patrones de compra nos dicen, ojo, por las mañanas es más un perfil, un público senior. Sin embargo, a las tardes, entre diario y los sábados por la mañana, te vas a esa franja de edad de 35 a 54 años. Fijaros, esa mujer que vive a 10-15 minutos nos entraría más en ir por las tardes si está yendo los sábados por la mañana. Entonces, si yo le tengo que hacer una campaña a esta mujer para que se me gaste un eurito más cada vez que viene esa semana, me voy a enfocar en por las tardes o en el sábado. Y si yo de repente lo que quiero es que vengan los jóvenes, me voy a ir a un sábado por la tarde con una campaña de precio, una promoción de precio muy agresiva para que pisen el mercado. Y les voy a machacar y voy a ser repetitiva hasta que, ¿no?, veamos si analice si realmente hay una repetición y si realmente he conseguido fidelizar a ese público joven, a esa franja de edad que tengo estadísticamente analizada de público que tengo en mi municipio. Más información que nos da el estudio. Normalmente al hacer el estudio nos plantean mejoras, nos plantean temas adicionales de puntos de mejora que puede tener el mercado que nos ayuda, ¿no?, a ver las líneas de acción que podemos hacer. Entonces, frente aquí lo que veíamos, esas franjas de edad están muy habituadas a horarios. El tema de la comunicación, como decía Silvia en el estudio, unos datos que salieron realmente bastante, bastante llamativos fue que de la gente que conoce el mercado y es compradora habitual, el 41% no se entera de la comunicación que hace el mercado, no le llega comunicación del mercado. Con lo cual, o nos está fallando el canal o nos están fallando las acciones. Pero es que el que no compra, un 85% es que no le llega nada. Con lo cual, al que no compra nunca vamos a conseguir que vaya, porque no le está llegando nada por ningún lado. Entonces, son mejoras que ahora veremos cómo introducir, ¿no?, en función de esa personalización que estamos haciendo por franjas de edad, por criterios de consumidor que tenemos. Lo clave es este tema que estamos viendo de horarios, de franjas de edad. Pero a nivel de la compra online, que ha sido un tema muy recurrente, ¿verdad?, durante la pandemia, todo el impulso que se ha estado dando a la compra online y que ahora se está estabilizando e incluso está retrocediendo, la gran mayoría no saben si lo tienen, vuelve a haber un problema de comunicación, no se sabe si se tiene, y a pesar de que en algunos sitios es importante y lo valoran, no es determinante. Valoran más ese factor conveniencia que tiene el mercado. Digamos que la compra online entra en un nivel de excedencia cuando ya el mercado mantiene toda una serie de niveles anteriores completados. En muchos casos la compra online no es el factor determinante para que una persona vaya o compre en el mercado. Como os decía, aparte de ese dato que comentaba Silvia y que os remarcaba, el tema de la comunicación queda muy disperso. O sea, la gran mayoría, como os decía, ese 85 no les llega la información, y de los que son compradores, esa compradora habitual, casi siempre es más un tema de conversación, de boca a oreja, o de un familiar o un amigo que le ha comentado algo. Y fijaros, en el otro tipo de canales se entera antes por algún folleto o cartelería, por la web del ayuntamiento o del mercado si la tiene, y al final del todo nos vienen las redes sociales. Un tema importante, porque en algunos y algunas con los que he hablado, la cantidad de tiempo que dedicáis, y normalmente suele estar o una persona de la asociación, o suele haber, normalmente hay algún familiar también metido ahí en el tema, o hay algún tema de conocido o conocida que lleva las redes, el tiempo se está dedicando primero a crear contenido para las redes sociales. Pero el contenido que se está creando, algo está pasando, porque al 85% ni le llega. Y las redes sociales suponen un 13% del canal de comunicación de mercado. Entonces, algo está pasando, ¿verdad? ¿Qué está pasando? Básicamente que por municipio
no tenemos analizado cuál es el perfil que tenemos y que lo que estamos haciendo es coger ideas sueltas de cosas que salen por ahí y las estamos intentando trasladar. Tendencias generales. ¿Cómo pasó con la venta online? Tendencia general de crecimiento. Redes sociales, tendencia general. TikTok, que me hace hasta mucha gente muchas paradas como tendencia para porque ahí tiene que estar en vídeo, es que tienes que estar en el mundo digital, si no los jóvenes no compran. Pues vamos a coger esas tendencias y vamos a ver si realmente nuestro municipio, para nuestro perfil y para nuestro territorio y para nuestro tipo de consumidor y consumidora, tenemos que hacerles caso. Y a partir de ahí vamos a construir realmente las acciones que tienen sentido que hagamos. ¿Qué tendríamos que tener, ¿no? Oye, vale, Tania, yo no tengo un estudio de esto, no he puesto el foco en la vida en el consumidor o consumidora, se me va mucho tiempo hablando con la asociación, con los paradistas, las paradistas, ¿qué tendría que tener? O sea, aparte de ese análisis territorial y ese análisis de la oferta comercial que tenéis, el foco en el estudio de consumidor o consumidora debería estar puesto en estas tres patas. Deberíais de tener mínimo, o bien conseguirlo con recursos propios. Cuando hablo de recursos propios es o tengo un departamento, la gente propia del departamento es la que se encarga de buscar la información. O sea, hay ayuntamientos que han salido, han tenido becarios y becarias durante momentos estacionales, los han sacado a la calle para hacer preguntas y hacer encuesta. O sea, hay ayuntamientos que el propio técnico y técnica se han montado formularios en herramientas de creación de encuestas que hay gratuitas para poder lanzar a la asociación y a través de la asociación poder coger un grupo de los consumidores, ponerse en la puerta de los mercados y sacar información. Que no es la manera más profesional de hacerlo, pero por lo menos coger un punto de partida. Que tenemos recursos, que estamos yendo hacia ese modelo de gestión profesional, externalizamos. Al final, igual que estamos externalizando otras áreas como la limpieza, como el mantenimiento, hay una parte que se nos escapa en nuestro día a día que necesitamos externalizar. ¿Vale? Entonces, tanto si lo hacéis vosotros o vosotras, como si se externaliza, tiene que estar estos tres bloques. Estadísticas, necesitamos entender la pirámide de la población del municipio, densidades, tipología, franjas de edad, la densidad, la concentración, metro cuadrado, áreas de influencia que tenemos. Necesitamos tener esa información. Como os decía, si estamos en un municipio muy grande, es que incluso el municipio puede estar dividido por barrios. Estamos en un municipio más pequeño, puede pasar como el caso que os explicaba, que sí, es pequeño, pero tiene una zona de influencia de urbanizaciones y tiene una zona de influencia de municipios limítrofes. ¿Vale? Entonces, hay que entender muy bien primero nuestro territorio y a partir de ahí marcar los límites de lo que queremos analizar. Hábitos de consumo, segundo punto que necesitáis tener esa información. Características del perfil de cliente del mercado. ¿Quién es, como esa mujer, ¿no?, que sale como patrón general a nivel del mercado municipal de Cataluña? ¿Es una mujer de 52 años que se desplaza a pie a un máximo de 10-15 minutos? Eso es lo que yo tengo en mi municipio, es así, se mantiene. ¿Y el no comprador? ¿Qué características tiene y por qué no compra en el mercado? ¿Qué puedo hacer para mejorarlo? ¿Cuáles son las motivaciones de compra, ¿no? En el caso de la mujer, como veíamos, ese tema puesto en la calidad y ese tema puesto en el producto. ¿Y cuáles son las preferencias que quiero yo? Yo prefiero ir al mercado, sí que tiene un servicio de compra online que a lo mejor el día que no pueda ir lo utilizo, pero tiro más de una venta física, prefiero el trato con la parada o no, tiro más de un servicio a domicilio, me interesa, voy en unas determinadas franjas horarias o en otras. Y a nivel de patrones de consumo, aquí es donde normalmente, por todo el análisis que llevo realizado, es donde vais más PET, necesitamos entender surtido, es decir, dentro de la oferta comercial que tiene mi mercado, tengo que entender, si tengo 20 paradas, ¿cuál es el porcentaje dedicado a alimentación? ¿Cuál es el porcentaje dedicado a carnicería, pescadería, dividido por cenaes? Y luego, aparte, si tengo servicios, tengo moda, que puede pasar que tengo alguna tienda de textil y servicios externos, ¿no? Que muchas veces tenemos, pues, el típico reparador de calzado, tenemos algunas peluquerías, cosas parecidas. Necesitamos entender ese porcentaje, el surtido, cuál es el top ventas que se está moviendo, ticket medio del mercado, esa frecuencia. Como veíamos en el estudio, la mujer iba una vez a la semana. Oye, pues qué frecuencia tengo yo.
y cuáles son esos canales de información que utiliza para recibir información, para estar actualizada en el caso de que yo tuviera que ponerme en contacto con ella para mandarle información sobre las novedades del mercado o si quisiera fomentar, pues eso, ¿no? Lo que decíamos, ¿qué pasaría si estas mujeres todas se me gastan un euro más? Igual estamos hablando de un radio de influencia en el que tengo 1.000 mujeres que se me gastan un euro más, que van una vez a la semana, y entonces al final acabo gastando 1.000 euros más a la semana, 4.000 euros más al mes. Y eso en un mercado que a lo mejor tiene 10 paradas, pues el impacto en la cuenta de explotación de cada parada es interesante. Y entonces, marcamos por ahí las líneas. Insisto, tanto si lo hacéis, porque las características propias de cada municipio hacen que o tengáis los recursos dentro del propio ayuntamiento o necesitéis, podéis trabajar de manera transversal también, que lo hacen muchos ayuntamientos con otros departamentos con los que podéis tener apoyo, como si tenéis departamento de comunicación, si tenéis el departamento de turismo, que a veces también tienen estos datos, o si lo vamos a externalizar, por lo menos saber qué es lo que tenemos que pedir, de manera que así por lo menos marcamos una línea de saber hacia dónde nos estamos dirigiendo. ¿Vamos bien hasta aquí? Hemos hecho un pequeño resumen de esos datos que nos hacían falta a nivel territorial, de lo que estuvimos viendo de esa diversidad municipal que vimos en la gestión anterior. Hemos puesto el foco justamente en el consumidor o consumidora que tenemos de la zona, porque ahí es donde está la clave. Aparte de todo el tiempo que dedicáis a la asociación y a los paradistas, que es importante, pero la clave, el foco, nos lo va a dar el consumidor o consumidora. Y ahora, si tenemos toda esa información, si ya hemos conseguido alinear a todos los agentes del territorio, tengo a la asociación alineada, tengo a los paradistas alineados, entiendo el territorio, mi municipio, las características que tiene y los puntos que quiero priorizar, entiendo la oferta comercial que tengo, tengo el análisis del consumidor, sé cuál es el consumidor y consumidora de mi zona, sé el recurrente y sé el que quiero potenciar, ¿cómo me monto el calendario de acciones? ¿No? Es la parte que viene. Oye, ¿qué campañas hago? ¿Qué tipos de campañas hay para saber qué es lo que puedo hacer y cómo me monto ese calendario de acciones? Esta es la parte que vamos a ver en esta siguiente etapa. ¿Vale? Vamos bien, si tenéis cualquier cosa, de verdad, estoy súper acostumbrada a que me podéis ir hablando por el chat, cualquier comentario que podáis hacer, se está quedando grabada, así que si muchas de vosotras lo queréis ver posteriormente, esto se queda grabado y así lo podéis ver con calma. Vamos a ver tipos de campaña. En tipos de campaña hay, como hemos estado viendo, siguiendo la misma estructura que hemos visto en lo anterior, hay tres focos, hay tres pilares donde tenemos que hacer foco. Proceso de compra, necesitamos entender ese proceso de compra por el que pasa el consumidor o la consumidora para ello saber qué tipo de campaña y dónde tengo que hacer esa campaña. No es lo mismo, como decíamos, esa mujer que repite de manera habitual una vez a la semana que el joven que le tengo que captar. Sí, la mujer está en un proceso de compra, está ya fidelizada, el joven tengo que atraerle, ni siquiera en muchos casos ha pisado el mercado. ¿Vale? Entonces necesito entender ese proceso de compra, es importante que tengáis nada, 4 o 5 nociones de este apartado. Tengo que entender los objetivos que puedo conseguir con cada campaña, porque de lo que se trata es de que las midamos, más que nada para saber si al año que viene la hago. Es decir, que una campaña no se repita por el hecho de que los paradistas, las paradistas o la asociación me diga ha funcionado bien, a mí me parece que esto es una buena idea, sino que yo tenga datos que demuestren que ha sido una buena idea y así repetimos o no repetimos al año que viene. Y cuáles son esos puntos clave en la implantación de una campaña, que a veces montamos unas campañas pero, oye, pasan desapercibidas o no conseguimos que tengan una repercusión en nuestro municipio. ¿Vale? Entonces, vamos a ello, vamos a meternos en estos tres puntos para ver qué tenemos que tener en cuenta. A nivel de proceso de compra, muy sencillito. Lo que pasa es que cuando una persona decide, desde el momento que tiene la idea de que quiere comprar algo hasta que lo ejecuta, lo compra y finalmente lo tiene en su poder, simplemente tenemos que tener en cuenta que se pasa por unas fases. Y eso nos facilita después el tipo de campañas que vamos a crear. Al final la gente hoy en día lo que tiene es capacidad para analizar muchas alternativas a la hora de comprar algo,
Si quiero comprar fruta, pues puedo ir tanto al mercado como al súper, como a la frutería que puede estar en el centro, como puedo irme a un hipermercado, etcétera. Entonces, al final lo que yo hago es descubrir las opciones de fruta que tengo, ver cuáles me interesan más, quedarme con aquellas que al finalmente me han parecido que tienen una mejor, una serie de prioridades para lo que yo quiero, las tengo en cuenta, decido en cuál compro y después lo que tengo es una evaluación si realmente la compra, pues oye, me ha ido bien o no me ha ido bien. Ese sería muy simplificado el proceso de compra que se trabajaría. Entonces, cuando yo lo que quiero es captar la atención, cuando yo estoy trabajando con esas franjas de edad, al final ese proceso de compra se me convierte en, yo necesito atraer a gente al mercado que se interese por la oferta del mercado, que deseen los productos que tiene el mercado para que las paradistas le vendan y finalmente que me repitan, es decir, que fidelicen. ¿Sí? Sería el proceso ideal que queremos todos los gestores y gestoras de mercados, sea un ayuntamiento, sea una empresa o el que sea. Es decir, queremos que vengan, queremos que se interesen, que compren y que repitan. ¿Qué está pasando? ¿Por qué hay esos puntos rojos en la pantalla? Que todas las acciones que se están haciendo a día de hoy en los calendarios de comunicación de los mercados están muy enfocadas en atraer al cliente que se interese por lo que estamos haciendo en el mercado y vender. Y toda la parte de fidelizar al cliente, conseguir que nos tengan como una alternativa porque le explicamos lo bueno que es el mercado, lo estamos dejando en un segundo plano. Y además nos estamos enfocando tanto en atraer todo el rato que nos olvidamos de esa mujer de 52 años que es que ya va una vez a la semana y esta ya no la tengo que atraer. Es que esta ya tiene en su día a día una rutina habituada para ir al mercado. Pero es más, es que nos olvidamos de toda esta gente que durante pandemia pisó los mercados por primera vez porque no hacía falta ni siquiera comunicación, sino que era la única opción que tenían en muchos de los casos porque el resto de operadores estaban cerrados y que nos pisaron, que nos conocieron, que han estado yendo al mercado y no les hemos hecho nada para que continúen, incorporen la compra en el mercado en un hábito. Volvemos todo el rato a hacer las mismas campañas de atracción y las mismas campañas enfocadas a la venta, directamente tiradas a la venta. ¿Qué pasa? Nos estamos enfocando todo el rato en traer tráfico, en conseguir que ese tráfico se convierta en una venta y luego ya si te he visto no me acuerdo. Cuando en realidad hay otras partes, como estamos viendo, lo que os decía, ¿qué pasaría si todas esas mujeres se gastaran un eurito más? ¿Qué pasaría si mi cliente habitual que ya compra, que conoce el mercado, comprara una vez más? ¿Consiguiera que en vez de una vez a la semana comprara dos veces a la semana? Eso sería un impacto directo sobre las ventas. No necesitaría un coste tan alto de captación de tráfico porque ya lo tengo. Entonces, ¿qué es lo que nos estamos encontrando? Que además a esto se nos complica y es lo que veíamos que se nos pasa porque además tenemos un montón de canales con los que podemos llegar al cliente final, tenemos un montón además de canales de venta con los que podemos también llegar al cliente final, el marketplace, montar el e-commerce, vender a través de Instagram o vender a través de WhatsApp. Entonces, lo que nos ha pasado en estos dos años es que ha habido un boom de tecnología, de aplicaciones, de soluciones a corto plazo que ha hecho que también perdiéramos el foco. ¿Y el foco al final dónde está? En el consumidor y la consumidora, en entender lo que estamos viendo, quién es mi cliente recurrente y a quién es al que quiero captar. Porque entonces enfocaré toda mi oferta a ese cliente, porque entonces haré todas las acciones enfocadas a ese tipo de cliente y dejaré de ir probando las mil y unas soluciones y dejaré de ir haciendo acciones sueltas y dejaré de ir de alguna manera sintiendo que nunca es suficiente y que todo lo que hacemos no parece que acabe de cuajar. ¿Vale? Entonces, ¿qué nos hemos encontrado durante estos calendarios de comunicación que se han ido creando? Pues estos son ejemplos reales que extrapolan la comunicación que realizan muchos de los mercados municipales. Las acciones suelen estar centradas en organizar celebraciones del municipio. Nos encontramos con muchas campañas que lo que hacen es dar la bienvenida a alguna estación puntual que tenemos. Nos encontramos con las celebraciones propias, ¿no? Temas de San Jordi, temas de fechas señaladas, los Reyes, las Navidades. Nos encontramos con celebraciones del propio municipio, a veces es un tema de música que se hace, la noche de los vinos, que en otros sitios se hacen también, la noche de los músicos,
habaneras que se hacen en otros sitios, y luego nos encontramos, fuera de estas que son más genéricas, acciones enfocadas muchas en actividades y talleres. Lo que más se repite es, después del análisis que hemos hecho a todos los mercados, es casi todo va enfocado a hacer talleres y, como os decía, actividades específicas y mucho sorteo también, ¿vale? ¿A quién va dirigido? A nadie en particular, porque además lo que nos encontramos es que estos son diferentes comunicaciones de varios mercados y, si os fijáis, todos hacen lo mismo. Encontramos fotografía de producto, encontramos fotografía de los paradistas, encontramos las actividades generales, que, como os digo, suelen ser los talleres de cocina o un evento puntual, o actividades infantiles, que también se hace muchísimo. Cuando es curioso, y esto lo veréis si os descargáis el estudio, el consumidor, esa consumidora que veíamos más recurrente, suelen ser parejas sin hijos, con lo cual habría que ver si en nuestro municipio tenemos ese mismo patrón. Fijaros que se vuelve a repetir, esto también son mercados diferentes, los dos anteriores y estos dos son diferentes, todos plantean lo mismo. Volvemos otra vez con fotografía de producto, volvemos con esas campañas generales de celebraciones propias del municipio, de la estacionalidad, bienvenido el mes de tal, el San Jordi, cogido además como las últimas para que veáis lo más destacado. Y estos también son otros dos distintos, y fijaros que os he enseñado hasta 6 fotos, no sé si tengo hasta 8, todos mantienen los mismos patrones. ¿Cómo puede ser que 8 mercados diferentes, dispares en la geografía catalana, no están ni siquiera en la misma provincia, mantengan la misma calendario de comunicación, cuando lo más seguro es que el perfil que tenemos de consumidor y consumidora es diferente, y todos y cada uno de ellos están enfocando la estrategia comunicativa en lo mismo? Y aquí es donde tenemos el problema. ¿Por qué? Por lo que estamos hablando. Porque no hay un foco centrado en cuál es el perfil de consumidor o consumidora, cuál es aquel en el que quiero priorizar, sino que lo que estoy haciendo es mantener una línea de actuación generalizada. Campañas, celebraciones del barrio generales o celebraciones del municipio, fotografía de producto, porque es un mercado y estamos hablando con producto que es kilómetro cero, producto que es de proximidad y es lo que se traslada, fotografía de paradistas y actividades casi todas relacionadas con talleres de cocina. Si os fijáis, no hay mucha diferencia, salvo una que había por ahí que era una presentación de un libro de cocina, no hay mucha diferencia, y concursos. Entonces, ¿qué está pasando para que tengamos municipios completamente distribuidos, 8 municipios distribuidos a lo largo de toda la geografía catalana, y estemos todos haciendo el mismo calendario de acciones? Bueno, básicamente lo que estamos viendo, nos falta ese foco. O sea, al final las actividades tienen que estar enfocadas a las franjas del cliente. O sea, nos tenemos que enfocar realmente a quién es el cliente que quiero y cuál es el que tengo. Tengo uno que es el recurrente y luego tengo otros que igual quiero fomentar o conseguir que se conviertan en clientes recurrentes. Y olvidarnos de las celebraciones del municipio, dejarlas en un segundo plano, es decir, es importante esa feria de vinos, es importante esa fiesta de un producto específico que tiene la tierra del municipio en el que estamos, es importante celebrar San Jordi, pero es una fiesta generalista. Y yo donde tengo que poner mi foco y mis recursos es hacia el cliente recurrente y hacia el cliente que quiera captar. Y lo otro, pues lo que os decía, que se están poniendo mucho el foco en eso, en talleres, en actividades infantiles. Curioso, por lo que os decía, analizarlo en vuestro municipio, porque realmente muchos, el perfil de comprador ni siquiera es familiar, ni siquiera tiene hijos, hijas en algunos patrones. Y se está haciendo también mucho foco en degustaciones, en términos generales, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Que al final lo que estamos haciendo, como habéis visto con el ejemplo que os he puesto, es copiar cosas que se están haciendo entre unos y otros, y no hay una estrategia de fondo enfocada al consumidor o consumidora. Entonces, esto lo podemos mejorar si nos centramos en crear tipos de campaña. ¿Cómo podemos hacer los tipos de campaña por mi municipio? Pues puedo trabajar las que son estacionales o aquellas que sí o sí, a pesar de que sean generalistas, para mí son importantes que estén. Véase San Jordi. Oye,
Los carnavales, igual, que también se suelen celebrar en todos los mercados, ¿no? Oye, ¿es importante que yo tenga los carnavales en el mercado? ¿Es importante que esté San Jordi en el mercado? ¿Vamos a hacer algo al pesar de que igual estamos en una campaña generalista? Adelante, ¿vale? Entonces, analizamos qué campañas estacionales vamos a trabajar. ¿Cuáles son aquellas propias del territorio? Hemos analizado nuestro territorio y hoy hemos visto los puntos fuertes. En el ejemplo que os enseñaba de ese territorio de menos de 20.000 habitantes, a un municipio enfocado en cereales y agricultura. Tienen una feria del pan. Oye, tiene que estar la feria del pan en el mercado. ¿Por qué? Porque es característica del territorio y porque vamos a trabajar transversalmente con comercio y con restauración. Vale, pues la meto. Y luego me vienen, y es donde voy a hacer más foco, todas las que tienen que ver con ese proceso de compra y con mi perfil de cliente. Es decir, ¿cuál es mi perfil recurrente y cuál es el perfil al que quiero captar? Entonces, voy a trabajar la parte de recurrencia y fidelización y voy a trabajar la parte de captación de nuevas franjas. Y entonces valoraré qué voy a hacer para jóvenes, en qué franjas horarias y con qué motivador de compra, qué voy a hacer para mi cliente recurrente, en qué franjas horarias y con qué motivador de compra, y qué voy a hacer para ese público que quiero que sea más recurrente, en qué franjas horarias y con qué motivador de compra. De manera que el calendario, si os fijáis, debería de ser muy diferente si estamos en Tarragona, si estamos en Calella de Parafuyel, si estamos en Lleida o si estamos en La Boquería. Realmente debería de ser muy diferente y toda la propuesta comunicativa y todo el contenido de acciones debería de estar adecuado al perfil de consumidor y consumidora. De lo que se trata al final es, como veíamos, esta parte de si me enfoco en generar el tráfico o si me enfoco más en la parte de aumentar la recurrencia de compra. ¿Cómo lo podemos hacer? Aquí os dejo un ejemplo tipo, ¿vale? Es generalista, pero para que os hagáis una idea de, en función de las fases que yo quiera trabajar, qué objetivo voy a estar midiendo y qué tipo de acciones puedo poner en marcha. Por ejemplo, cuando estamos hablando del proceso de compra, yo estoy viendo que tengo una primera fase en la que, si no tengo un cliente recurrente, lo que tengo que trabajar es atraer a la gente y el interés de la gente. Entonces, en ese sentido, lo que voy a estar trabajando son acciones que tengan que ver más con la marca, la notoriedad y el alcance de mi mercado. Es decir, me interesa que la gente conozca el mercado, es decir, la marca mercado que yo tengo y lo que representan los valores del mercado municipal de Calella. La notoriedad, necesito trabajar el que realmente tenga, la gente lo conozca, hable de él, y necesito trabajar el alcance al que quiero llegar. ¿Cuáles son esas franjas de edad que hasta ahora no son clientes del mercado que quiero, que necesito que vengan al mercado? Entonces, si estoy en esa fase, si estoy en la fase de atraer el interés porque estoy trabajando con una franja de edad no recurrente en el mercado, lo que voy a estar es trabajando con acciones que lo que pueda medir son los atributos de la marca, lo que pueda hacer es medir la notoriedad que estoy generando y las personas alcanzadas. Pues hay acciones, como veis abajo, que tienen un impacto más alto para hacer esas cosas y que tienen un impacto más bajo. De manera que así luego me permitirá saber qué canales utilizo y qué tipo de acciones utilizo. Por ejemplo, generar colaboraciones con escuelas, ¿me permite en esta fase de atraer y el interés? Sí, me permite hacer esa notoriedad de marca con una serie de colaboraciones que me van a permitir conocer y dar a conocer al mercado. ¿Hacer actividades en el mercado me permite fomentar la marca o el alcance? Sí, de una manera más, con un impacto más medio, pero consigo generar marca y generar alcance a un número de personas. Trabajar con prescriptores, con gente que venga a lo mejor a hacer un evento, una charla, una firma de un libro, algo que hable y que además sea compradora habitual del mercado. Me ayuda también, tenemos un impacto alto en la parte de marca y tenemos un impacto más bajo en la parte de alcance. Entonces, al final lo que estamos haciendo es, para la franja de edad, para el tipo de cliente que tengo, con esas características de franja de edad, ¿qué es la fase que quiero trabajar? Y luego las acciones que tenemos, cada una impacta en mayor o menor medida en lo que quiero conseguir. Y tengo el indicador con lo que puedo medir. ¿Qué pasa aquí? Lo que estábamos comentando antes. Oye, ¿cuáles son las personas encargadas? ¿Cuáles son los recursos que tengo en el departamento para hacer esto dentro del propio ayuntamiento? ¿O con quién voy a trabajar esto? Si es la asociación que tiene un perfil profesionalizado,
o si la propia asociación lo va a externalizar, o si el propio ayuntamiento va, como vimos casos de experiencias, a externalizar en una gestión profesionalizada del mercado, ¿vale? Porque, como veis, aquí se empieza a complicar un poco el tema a nivel de indicadores y objetivos que analizamos por campañas. ¿Todo bien hasta aquí? ¿Alguna pregunta con esta parte? Fijaros que, mientras, por si alguien escribe alguna cosa, os voy contando, fijaros que casi todas las campañas que hemos visto antes, los ejemplos que os he puesto, están muy enfocados en la parte de atraer y del interés, y no estamos haciendo nada en fidelización. Todas las acciones, colaboraciones, actividades, trabajar algún tipo de anuncio, las redes sociales, están muy enfocadas en esa fase de atraer, con lo cual estamos como todo el rato intentando atraer cliente la nueva, y es que nos hemos olvidado completamente de la que ya tiene el mercado. O sea, no se hace nada con la que ya tiene. No se trabaja ningún tema de fidelización. El otro día hablaba con un mercado en particular, os conté esta anécdota, y que tiene bastantes años. Y le decía, ostras, digo, ¿no tenéis los clientes de toda la vida que las paradas los conocen, ¿no? Los que han todavía comprando? Digo, ¿nunca les habéis hecho un regalo? ¿Nunca les habéis hecho un acto específico, ¿no?, de cliente fiel por llevar X años viniendo año tras año al mercado? Ese reconocimiento, ¿no?, a más de 25 años viniendo a comprar al mercado, a esta parada, a conocer cómo ha ido evolucionando todo, que son 20 clientes igual, no, nunca les habían hecho nada. La siguiente pregunta fue con, oye, ¿y tenéis los que han venido nuevos en pandemia? ¿Les habéis hecho algo? ¿Les habéis hecho un pack como de bienvenida por haber entrado al mercado y haberlo conocido? ¿Les habéis explicado, ¿no?, todas las novedades? ¿Les habéis retenido de alguna manera? Tampoco, nada. Y otra vez, todas las acciones iban a... Este mes vamos a hacer un show cooking enfocado en esto, este otro va a venir, este que va a hacer un taller de cocina con este producto, vamos a enseñar, va a haber una firma de libros X. Entonces, demasiado foco puesto en la captación cuando los mercados tienen clientes. Y si fuéramos capaces de hacer que los clientes que ya van al mercado compraran más y aumentaran la frecuencia, a través, como veis, de estas acciones que tenéis en el cuadro que tienen un impacto más alto en la fidelización, tendríamos un impacto directo sobre la venta más potente. Que además las acciones de atracción normalmente tienen un coste, montar un show cooking, todas estas cosas suelen tener los costes más altos, aunque estéis manejando presupuestos más pequeños. Sí, todo bien hasta aquí, ¿alguna pregunta? ¿Vamos bien? Vamos a acabar con el calendario de acciones. No sé si quiere comentar, si queréis ir poniendo por el chat alguna acción que hayáis realizado, sobre todo si alguien ha realizado alguna fuera de lo que hemos visto, que no está enfocada a actividades de taller de cocina, actividades de show cooking, actividades infantiles, que estén, ¿no?, en esa línea que hemos visto, las estacionales. Si alguien ha hecho alguna acción fuera de esto y la ha medido, y ver un poco los resultados. Esto si lo podéis compartir, lo comentamos al final de la sesión. Mirad, una vez que tengo esto claro, me voy a montar el calendario. Al final, el calendario de acciones simplemente es decidir qué acciones vamos a hacer en cada mes o en periodos de tiempo, para tener un poco programado qué va a pasar en el mercado a lo largo de los meses. Pues normalmente se venía trabajando con calendarios anuales. Mi recomendación es que, al menos, tal como están los contextos y los cambios, trabajéis con calendarios semestrales. Hagamos la primera mitad del año y luego pues trabajemos con la siguiente mitad del año, porque el contexto cada vez cambia más rápido. Entonces, mínimo la primera mitad de año, tenerla como planificada, y como venimos ya, fijaros que cuando venimos ya a pensar en el calendario de acciones que vamos a hacer, es porque ya tenemos súper claro el territorio, el municipio, los valores que tienen, los puntos fuertes, esa singularidad, esas campañas que vamos a introducir propias del territorio. Tenemos los agentes, están todos alineados, hemos hecho reuniones previas, hemos alineado a todo el mundo, hemos definido funciones y objetivos con todo el mundo para ver, ¿no?, el marco de actuación con el que vamos a trabajar. Hemos analizado esa oferta comercial que hay, cuál es el perfil que tengo de paradista, para ver, ¿no?, pues de cuáles tiro, de cuáles no, y hay gente que está ya pensando más en la jubilación, pues esta gente no,
no va a ser igual, lo que tengo que trabajar es más una línea de traspasos o de relevo con todos estos. Y tenemos los datos de consumidor y consumidora. De manera que hemos analizado también los tipos de campaña para el consumidor o consumidora que podríamos estar haciendo, si vamos a trabajar captación con un perfil y si vamos a trabajar más la parte de fidelización con otro. Entonces, aquí ya simplemente de lo que se trata es de, como os digo, en 6 meses vista, establecer qué acciones se van a hacer para ver de qué recursos contamos y sobre todo para implantar las acciones. O sea, que luego salga todo bien, que en la parada la gente le explique la acción, que el consumidor o consumidora se entere de que estamos haciendo eso para evitar ese problema que veíamos de falta de información que tienen los compradores y las compradoras de los mercados, y para medir posteriormente esas acciones que hemos hecho en 6 meses para ver cuáles han funcionado mejor, ver cuáles vamos a repetir o ver si tenemos que hacer cambios en los siguientes 6 meses. De manera que, aparte de que los calendarios en cada municipio deberían de ser diferentes, cada vez iríamos como limpiando acciones que no tienen igual mucha repercusión o que no tienen mucha implicación con el mercado. Pues para trabajar el calendario de acciones vamos a ir viendo, hay 3 puntos, el cómo me monto el calendario, cómo mido las campañas y cómo me monto un manual de implantación para que estas campañas se implanten, se comuniquen tanto a la parada como al consumidor y a la consumidora final. ¿Vale? Entonces, vamos a verlo. ¿Vale? Acordaros que siempre voy repitiendo para que a base de que lo repita deje el pozo de lo que vamos viendo, ¿no? En nuestro municipio que vamos a trabajar con ese análisis de territorio, pues, ¿cuáles son las campañas estacionales? ¿Cuáles son las campañas que son propias del territorio, como decíamos, esa feria del pan, y esas campañas que vamos ya más a hacer enfocadas específicas para el perfil de consumidor y consumidora, ¿vale? Entonces, mirad, por aquí me ponen comentario, antes de que os cuente el calendario, que me dice, mira, todo lo que nos estás, una compañera, María Isabel, todo lo que nos estás explicando lo hemos hecho en nuestro mercado y no funciona tal cual. Es que, o sea, es la dinámica que nos encontramos. O sea, estos ejemplos que os he ido enseñando es tan generalista que al final no estamos, como no nos estamos dirigiendo a nadie, como no estamos haciendo ningún, no estamos siguiendo ningún objetivo para conseguir que alguien haga algo, o bien que una compra más recurrente, o bien que haga algún tipo de acción o repetición en nuestro mercado, pues al final los show cookies, al final los carnavales, al final las actividades infantiles, pues un poco la sensación que tenéis todos y todas, que es lo que me trasladáis, ¿no? Que no funcionan, o que si se está contento es más por una sensación, y esto decirme si es así también con algunos de los que estéis aquí que no he hablado. Lo que nos traslada es una sensación más de la asociación o de los paradistas. Es decir, sí, esta campaña tenemos la sensación de que ha funcionado bien. Esta también es una frase bastante típica. Entonces, el hacer este cambio de enfoque nos permite realmente ir a trabajar con campañas con las que podemos medirlas, que están enfocadas a conseguir un objetivo real y que si no funcionan nos la quitamos del calendario y vamos a por otra cosa. Y no se repiten continuamente. Así que gracias, María Isabel, por compartir tu experiencia, compartir lo que estáis haciendo y verbalizarlo, ¿no? Que a veces también va bien que lo verbalicemos entre todos. Venga, pues vamos a ver el calendario. Bueno, entonces, básico, lo que estábamos viendo. Tenemos una primera parte, como vemos, de, oye, ¿cuáles son esas campañas estacionales que voy a querer introducir en el calendario? Entonces, yo aquí las he puesto todas, aquí habría que trabajar el calendario específico para cada municipio. Esto es un ejemplo tipo. Pero al final sería, oye, en enero voy a hacer los Reyes, voy a hacer algo para Reyes, en febrero voy a hacer algo para Carnaval, abril o marzo, depende cómo caiga, la Semana Santa, en junio voy a trabajar, es importante que trabaje algo para el verano. Entonces, de manera que al final decido realmente cuáles son esas acciones estacionales que sí, que tienen una importancia, que estén en el mercado. Si no, no hace falta y no las hago. No hace falta que haya una animación en Carnaval, no hace falta que decido realmente cuáles son las importantes porque tienen un objetivo detrás, que es lo que vamos a ver. Después, introduzco las del territorio. Oye, ¿qué es esa otra acción o esa particularidad que tiene mi territorio
que es importante que la involucre, porque además la puedo trabajar de forma transversal, ¿no? Como os decía, aquí os he puesto el ejemplo de este municipio que hemos venido hablando, oye, la Feria del Pan, estamos en un territorio muy enfoque agricultura, con mucha historia, mucha tradición del cereal, hay una feria específica del pan, oye, vamos a incorporarla, va a estar en el mercado y la vamos a trabajar de manera transversal, de manera que los comercios también hay una serie de incentivos y lo cruzan con la restauración, con todo el tema de la hostelería, para que se monte al final, casi es como una gincana por todo el municipio en relación con toda la tradición del pan. Vale, oye, ¿la voy a meter en el mercado? ¿Tiene sentido que la meta? Igual esto es más por un tema de territorio, más institucional, oye, pues la meto y veo qué recursos le destino. Y luego ya me meto, fijaros que aquí, en un ejemplo tipo, os he puesto 5 campañas, no debería haber muchas más, la chicha viene, el trabajo viene cuando yo empiezo a analizar por perfil de consumidor o consumidora y por proceso de compra que están realizando, qué es lo que voy a hacer. Entonces, oye, ¿estoy trabajando más en la parte de creación de marca, de atraer a público? Pues entonces, igual lo que estoy trabajando son esas acciones que tienen más que ver con, si mi mercado hace el aniversario, hacer alguna campaña específica de aniversario, si estamos trabajando temas de sostenibilidad, gestión de residuos importantes dentro del mercado, comunicarlos, entonces tendremos campañas específicas cada X tiempo hablando sobre lo que está haciendo el mercado. Y si además yo quiero explicar y poner en valor a los paradistas que hay en el mercado para, oye, que la gente conozca de qué va cada parada y los puntos fuertes, no solo una foto de primer plano de los paradistas o las paradistas, pues, oye, lo trabajo. Entonces, tengo ahí también toda esa serie de campañas que lo que ayudan es a crear marca y lo que me ayudan es a darle notoriedad al mercado con los puntos fuertes que cada mercado tiene. Porque al final cada uno tenéis una particularidad, como hemos visto, de paradistas, porque también cada uno tenéis una particularidad en cuanto a las acciones que estéis haciendo. En siguiente línea estaríamos trabajando, como hemos visto, las de captación de tráfico o las de fidelización. Al final tengo un cliente recurrente o tengo un cliente al que quiero captar. Pues si estoy con captación de tráfico, lo que estábamos viendo, ¿no? Lo que os digo, esto no lo cojáis de ejemplo a pie de letra, que es un ejemplo tipo para que pudierais verlo. Vale, pero en captación de tráfico, oye, pues me podría ir a, vale, voy a hacer talleres, pero los voy a segmentar. Tiene sentido que haga talleres infantiles, tiene sentido que haga talleres adultos, tiene sentido que haga talleres para senior, voy a trabajar alguna charla específica con algún prescriptor para que venga y me genere tráfico, voy a hacer algún tipo de eventos, pero los separo por franjas, eventos infantiles o eventos adultos, de manera que puedo tener todos los meses varias acciones. No solo un subcooking X, sino diferenciado por el tipo de realmente consumidor o consumidora y aquel que quiero captar y por la franja de edad que tengo. Y en la parte de fidelización, oye, ¿qué voy a hacer? Pues lo mismo. Voy a estar trabajando algún concurso específico sobre los ya compradores de una parada específica. Les voy a mandar una newsletter, voy a trabajar contra base de datos de los que ya están, alguna promoción específica solo para estos. Les voy a meter en un club específico, como os decía, a estos que han sido los compradores de toda la vida o a estos que son los recurrentes. La propia parada va a trabajar algo contra sus propios clientes que yo pueda ayudarle a que lo desarrolle. Entonces, fijaros cómo si luego cogemos cada mes, lo que vamos a tener no es una campaña generalista de, oye, este mes va a haber un taller de hamburguesas veganas, que son muchos de los que he estado viendo también por ahí, sino que lo que tenemos en el mes es si hay una campaña estacional, si hay una campaña propia del territorio, si hay una campaña de marca y la campaña específica de captación y la campaña específica de fidelización. Y será diferente de otros meses porque igual irá enfocada a franjas diferentes en función de lo que tenga el territorio, el municipio con el que estéis. Cuando tengo el calendario, que lo tengo así, puesto a 6 meses, lo siguiente que hago es meterle foco a la campaña. ¿Qué tengo que saber yo cuando hago una campaña? Pues simplemente la campaña y comunicarla en Instagram, no. Sino lo que viene aquí es medirla. Y eso es lo que me va a permitir saber si esa campaña la mantengo en el calendario o a los meses siguientes se quita y la dejamos de hacer. Porque esa campaña tiene un objetivo. Y si no lo ha cumplido, esa campaña no hace falta que la repitamos, un poco lo que compartíamos antes. Hostia, si hemos hecho todas esas acciones, si estamos haciendo subcooking, si estamos haciendo eventos infantiles, si estamos haciendo carnaval y no funcionan, dejemos de hacerlo y enfoquémonos en otra serie
de campañas. De manera que, por ejemplo, en un caso de una campaña de tráfico, si hacemos un show cooking, le metemos 300 euros de presupuesto para organizarlo, ¿qué podríamos estar midiendo? Que sería la siguiente parte, es qué acción voy a hacer, qué presupuesto le dejo, qué cosas puedo medir. Oye, ¿cuánta gente me viene al show cooking versus cuando no he hecho un show cooking o he hecho un show cooking en el periodo anterior? Número de inscritos que se han apuntado, número de interesados que me dejan los datos para entrar en ese club o entrar en esa base de datos específica que luego voy a trabajar con ellos. ¿Qué medios voy a utilizar? ¿Qué canales voy a utilizar para esta gente? Oye, voy a hacer un formato en cartel para que esté en el mercado publicado o en el tablón del ayuntamiento o en el tablón propio del municipio donde se cuelgan cosas. Voy a hacer comunicación digital, en este caso, por ejemplo, en Instagram. Voy a hacer además comunicación contra base de datos si es que la tengo. Vale, lo decido. Y sobre todo lo que pongo es el objetivo que quiero conseguir. Analizo, finalmente es, oye, visitas versus el periodo anterior, ¿realmente conseguí un incremento en tráfico? ¿Ha habido un 5% de incremento en tráfico? Número de inscritos, ¿hemos llegado a más? ¿Hemos hecho un alcance al final? Porque con una campaña de tráfico lo único que podemos estar midiendo es alcance y número de personas que están viniendo al mercado. Es que hemos conseguido esos objetivos. ¿Interesados en dejarnos la base de datos? Oye, ahí así, tenemos un número adicional en el que hemos incrementado la base de datos. Ha habido gente que se ha apuntado y ahora tenemos más grande nuestra base de datos. Entonces, la tengo medida. De manera que, si realmente hemos tenido unos datos buenos, incorporamos esta campaña en calendario y la repetimos. Y si no, fuera de calendario. Y no entramos en una inercia de acciones. ¿Cuáles son los indicadores en términos generales que tendría que estar midiendo? Lo que veíamos, ¿no? Al final, si estoy hablando de atraer el interés, si estoy hablando de tráfico, los indicadores con los que yo estoy trabajando al final son aquellos que me permiten ver el número de personas que alcanzo, ver el número de visitas que traigo al mercado, ver el número de interacciones que están haciendo con el mercado. Es toda esa fase que nos lleva más a poder calcular el tráfico, poder calcular el número de inscritos que se llegan a un programa, poder ver de esos inscritos cuántos repiten, poder ver de esos inscritos cuántos se van a una base de datos. Y si estoy trabajando más una parte de venta o fidelización, entonces aquí lo que estoy trabajando más es, oye, cuánta gente realmente está repitiendo la venta, cuánta gente está, qué ticket medio está teniendo, cuánta gente está recomendando, cuánta gente nos está trayendo clientes en el caso de que hagamos algún tipo de acción en la que, pues igual, pues oye, tráete la noche, te traes un amigo y se incorpora a la base de datos y de esta manera conseguimos pues tener clientes que se van añadiendo a nuestra base de datos. Y aquí tenemos un ejemplo de indicadores con los que podemos estar trabajando, que aquí la reflexión es lo que hablábamos antes. Para el territorio, para el municipio en el que estoy, tengo los recursos, tengo el perfil en la asociación, en las paradas, técnicos de ayuntamiento, que me ayude a poder gestionar todo esto para ir hacia ese modelo de gestión profesionalizada. Perfecto, si lo tenéis, simplemente que empecéis a introducir estas herramientas. ¿Qué no? Oye, lo externalizo, busco ayuda y una vez que ya busco la ayuda, sé también qué puedo pedir y sé qué información es la que me tienen que dar para trabajar con esto. Una vez que tenemos esto, necesitamos implantar la campaña. Necesitamos que, de alguna manera, todo lo que hemos estado orquestando, ese calendario, esa campaña que estamos decidiendo que vaya hacia por esa persona, con un indicador, le ponemos un objetivo, oye, pues que luego no salga nada mal, ¿no? Que el canal de comunicación funcione, que los paradistas la pongan y que todo funcione bien. Entonces, al final, necesitamos implantarla. Necesitamos que tanto la parte de asociación paradistas se la crean y la implanten y la comunicación llegue al consumidor o consumidora final. Al final, estamos trabajando en mercados que de media, estos son datos de media a nivel Cataluña, tienen unas 35 paradas por mercado y estamos hablando de unas superficies medias de 25 metros cuadrados. Claro, ¿esto qué significa? Si estamos al otro lado gestionando, pues estamos gestionando una media de 35 paradas cuando tenemos que hacer una implantación de una campaña, con lo cual es manejable, 35 no son cientos y cientos
de puntos, ¿no?, de venta que tenemos que informar uno a uno a todos ellos, pero tenemos un problema con la superficie de media que tienen en muchos casos las paradas, porque ¿cómo metemos la comunicación, verdad? O sea, ¿cómo metemos comunicación cuando tenemos que llevarla al mercado? O sea, al final, ¿qué canales utilizamos? ¿Qué formato físico, si vamos a hacer un cartel, o qué formatos digitales vamos a utilizar? Y sobre todo el problema nos viene con las paradas, porque nos encontramos cosas así. ¿Dónde meto un cartel yo aquí? ¿Dónde realmente qué comunicación puede llegar? Y esto es dentro ya del propio mercado, ¿no? Tenemos el ejemplo como este, tenemos paradas que hace Chaflán, ¿no?, con todo el mostrador acristalado. O sea, al final acaban por las columnas, pegados por los cristales, colgados. Aquí han solucionado muy bien el tema de punto de venta, porque lo han utilizado como un expositor de metacrilato para colocarlo por encima del mostrador. Aquí tenemos esta una reformada, pero nos pasa lo mismo. Tenemos paredes donde podríamos ir y colgar algo, pero estamos un poco limitados en lo que serían los formatos físicos. Pues, ¿qué es lo primero que tendríamos que hacer si tenemos ese? Y esto sería en exteriores, ¿no? Que también lo que nos encontramos es en las puertas que se abren y se cierran, es donde aprovechamos para poner los carteles, ¿no? Y ahí es donde muchas veces pues tenemos una sobreinformación, carteles pegados, poco orden en el uso de la información. Pues oye, ¿qué tendríamos que hacer para poder trabajar con los formatos físicos que vamos a llevar a la parada? Necesitamos una base de datos de nuestras paradas. Y en esa base de datos lo que necesitamos establecer es qué tipo de locales tenemos, de qué actividad, la superficie que tienen, y añadir qué tipo de elementos tienen en los que yo me pueda apoyar para establecer algún tipo de formato, si voy a hacer un cartel o si voy a hacer un cartel que quede colgado de techo, o si a lo mejor lo que voy a tener es que trabajar algo en un tablón al principio. Sobre todo lo que sería cartelería física dentro del mercado, porque nos encontramos, y supongo que os pasará a todos y todas, que nos encontramos carteles pegados por todos los lados, que una vez que estás en la parada, la propia parada tiene un atractivo visual bastante grande, con muchos input visuales, no conseguimos que resalte la comunicación dentro del propio mercado. Con lo cual tenemos que empezar a poder analizar con el mercado que estamos trabajando qué formatos tenemos para poder hacer formato físico. Es decir, si tengo que hacer un cartel, si voy a hacer algo que vaya en un mostrador, si voy a hacer algo que vaya en un tablón, si voy a hacer algo pegado en vitrina, o si tengo que buscar un hueco para que lo puedan trabajar. Esto es algo que muchos sí que tenéis base de datos y tenéis información de las paradas, pero no llegamos a tener información del formato de parada que tienen. De manera que a veces lo que nos pasa es cuando hacemos los carteles, vamos con carteles casi siempre en A4 o en A3 de formato folio o el formato doble folio, y acabamos pegándolos en la parada o, como habéis visto, en los exteriores del mercado. Con lo cual, claro, ahí nos viene luego, no nos tiene que sorprender cuando luego nos viene el cliente y dice, pues no me entero de qué hace el mercado o la comunicación no me está llegando. Porque en realidad los formatos físicos no son muy efectivos, ¿vale? Entonces, lo mínimo que necesitamos trabajar es esa base de datos de formatos que tenemos en nuestro mercado, la identidad corporativa mínima, como hemos visto en esas fotos que os enseñaba de paradas y de las comunicaciones que hacían. Necesitamos un mínimo, oye, un logotipo, unos colores que se repiten siempre. Siempre la misma tipografía, unas imágenes, el estilo de comunicación con el que se va a hablar, un mínimo de imagen corporativa y unos formatos unificados, para que de esa manera cada vez que haya una campaña, a base de repetición de que hayan las campañas, el consumidor se habitúa. Si siempre colocamos en el tablón la información de lo que va a pasar o destinamos un espacio al principio del mercado, acostumbramos a que el consumidor de alguna manera busque la información ahí. Si lo que utilizamos es otras instalaciones municipales para comunicar lo que se está haciendo en los mercados, lo mismo. Oye, ¿qué formatos son con los que puedo trabajar para unificar esa comunicación y de alguna manera que siempre tenga esa imagen del mercado para que la puedan identificar? Es un poco como las señales, yo siempre pongo este ejemplo, es un poco como las señales de tráfico. A nadie se le ocurriría cambiar los colores ahora de las señales de tráfico. ¿Por qué? Porque estamos súper acostumbrados, nos han educado durante muchísimo tiempo a que el color rojo significa un parón, un stop, un ojo warning, y color verde significa un avanzar, un podemos pasar, ¿no? Entonces, al final de lo que se trata es de que consigamos, a base de tener una comunicación, una imagen unificada,
que en la mente de nuestro consumidor y consumidora entiendan y reconozcan cuando es una comunicación del mercado y no estar siempre con imágenes diferentes que no ayudan a reconocerlo. Y una vez que tengo esto, ya tengo ese mínimo de imagen, lo que necesito es montar el manual. Y aquí necesito informar a las paradas de un mínimo de comunicación para que ellos y ellas mismas puedan comunicarlas. Y luego aquí necesito ya tirar de información externa para que ese consumidor o consumidora que lo pisa al mercado se entere de que estamos haciendo una campaña. Entonces, oye, aquí por un lado necesito informar de la acción a las paradas, explicarles la vigencia y la mecánica. Si hay un surtido de producto que estamos promocionando algo, explicarlo. Si no, si es una campaña más genérica o más estacional, simplemente explicar de qué va. ¿Qué materiales se van a utilizar para que la propia parada también lo sepa y sepan cómo colocar ese material en la parada? ¿Y qué canales de comunicación voy a usar? Es decir, dentro de canales digitales que hemos visto, si estoy hablando de captar la atención del cliente, qué canales voy a usar y en qué formatos voy a utilizar esa comunicación. Si me voy a Instagram, cómo voy a utilizar, ¿no?, los recursos visuales, y si me voy a hacer temas de contenido en la propia web del mercado, con qué formato las voy a trabajar, ¿vale? Y finalmente dejar siempre, oye, qué recursos extras pueden tener. Muchas campañas que salen desde Smercats o algo os dan vídeos donde podéis además apoyaros en vídeos que se están haciendo en relacionados con mercados. Oye, gente con la que si hay alguna duda que puedan llamar, esos contactos para cualquier duda que haya o cualquier cosa, que a veces pasa que el cliente te pregunta cosas que suelen salir, ¿no?, de lo normal, pues que tengamos un contacto de referencia a quien poder preguntarle. De manera que con eso ya tendríamos calendario montado, campaña, foco en cada campaña para saber qué quiero conseguir con esa campaña, formatos que voy a utilizar por las particularidades que tienen las paradas y por la particularidad que tiene dentro del mercado la comunicación, y un manual para poder implantar las acciones y que todo el mundo esté informado, y entonces así las acciones se enteren y pasen primero a la primera parte, que son las paradas, y segundo a nuestro consumidor o consumidora. Sí, con esto tendríamos, fijaros que con esto acabaríamos de tener esa previsión de nuestras acciones a 6 meses, y lo que tendríamos que hacer es analizar qué pasa en esos 6 meses para ver cuáles son las que vamos a mantener o cuáles son las que vamos a seguir repitiendo a lo largo de los próximos 6 meses o cuáles vamos a descartar completamente. Pero fijaros que hemos venido de todo el análisis previo, que es los puntos por los que deberíamos de empezar, que os resumo por aquí. Tener primero claro los recursos, todas estas, dónde vamos a concentrar los recursos que tengamos en las principales áreas de gestión con las que estáis trabajando, el poner el foco en el consumidor, que todo lo demás es la estructura organizativa, que tenéis que sentaros y hay que escuchar a la asociación, a los paradistas, que podéis apoyaros en una gestión externa para ayudaros a profesionalizar el modelo, pero que el foco y lo importante de una creación, una dinamización de comunicación y de promoción es el consumidor o consumidora. Con lo cual, ¿qué hacer mañana cuando volváis al ayuntamiento? ¿Qué hacer mañana si entráis por la puerta de la asociación? ¿Qué información tengo? Si no la tengo, ¿cómo la puedo conseguir? Y si no tengo nada de patrones ni de hábitos, ¿cómo puedo llegar a esa información? O si tengo algo de recursos para que me externalicen un estudio o que puedo coger del estudio que hizo el CECAM. Y por pasos, al final, serían estos 4 pasos, que es lo que hemos estado viendo tanto en la sesión de hoy como lo que vimos en la anterior, que aquí os dejo resumidos. Paso 1, el territorio. No puedo avanzar si no tengo claro particularidades del municipio en el que estoy, qué puntos fuertes tiene, qué me marca el territorio en el que estoy y, sobre todo, si no me siento primero con los agentes implicados. Porque en muchos casos hay que alinear funciones, hay que alinear objetivos, hay que entender particularidades que hay en cada caso, y esa es la base para empezar a construir después el plan que queramos. En segundo punto, una vez que entiendo el municipio y la gente y los agentes que tengo dentro, es entender el perfil que tengo comercial, dónde se concentran mis ejes comerciales, porque podré trabajar de forma transversal muchas veces mercado y comercio. ¿Qué perfil hay detrás de las paradas para saber
cuáles son en los que me apoyo, cuáles son en los que tengo que hacer igual otros planes más de relevo y qué oferta comercial hay en mi municipio. Una vez tengo esto, paso al punto 3, me enfoco en los datos estadísticos, me enfoco en la población que tengo en mi municipio, qué conozco de esa población, qué hábitos de consumo y qué patrones de compra se están dando en mi municipio o, si tengo zonas de influencia, tengo más en cuenta. Y si entonces tengo el 1, el 2 y el 3, es cuando me voy al 4. O sea, aquí el orden es importante mantenerlo. Cuando ya he pasado por el 1, por el 2, por el 3 y tengo toda esa información, tengo definidos las funciones, recursos que tengo para poder empezar a trabajar, me voy a hacer el calendario de acciones. Y para hacer el calendario de acciones ya lo enfoco directamente sobre consumidor y consumidora, trabajo la imagen, trabajo los formatos, los canales y me voy a establecer campañas para conseguir objetivos y me voy a implantar las campañas, tanto para los paradistas, para las paradistas que tengo al otro lado, como para mi consumidor o consumidora, para mi población de mi municipio, que al final son los que puedo conseguir que repitan, que consigamos, pues eso, que se gasten un eurito más en el mercado. No quería acabar sin dejar unas ideas clave que para que se queden escritas para la posteridad, de cosas que hemos ido comentando y que han sido puntos clave en definiciones, y es que al final la gestión de mercado es una gestión de relaciones, entonces es importantísimo primero empezar con los agentes implicados, unificar criterios, objetivos y dotar de recursos. Cada municipio sabe los recursos que tiene. Lo vimos en las experiencias que 9 casos eran 9 casos completamente diferentes, con lo cual cada uno tiene que montar cuál es el plan que quiere, a dónde quiere llegar con la gestión de los mercados municipales. Al final hay partes de la gestión que se tienen que externalizar y dejar hacer por perfiles profesionales. Es como hablábamos, hay partes donde ya igual no llegamos, igual que externalizamos temas de mantenimiento, limpieza, porque ya no llegamos, tenemos que decidir cuáles son aquellas que vamos a trabajar de forma externa para conseguir llegar a ese modelo de gestión profesional del mercado, que el foco tiene que estar en el perfil del consumidor, de la consumidora que tenemos, que los calendarios tienen que ir enfocados ahí y no tanto para hacer acciones para las asociaciones o para los paradistas o porque son una celebración de la zona en la que estamos, y que pongáis objetivos, que los midáis y que los analicéis, porque si no, lo que estamos haciendo son acciones que se nos quedan sueltas, que al final no nos ayudan a mantener, y cuando vuelve ahí a venir un apretón y las ventas vuelven a caer, decimos, pero ¿y ahora qué pasa? ¿Por qué están cayendo las ventas? No sabemos qué hacer, ¿no? Entonces, al final no podemos ir a golpe de lo que pasa en el contexto, sino dirigir qué queremos conseguir con el mercado. Entonces, aquí os las dejo para que queden en esta presentación que se os colgará dentro de la sección de Smercats, y también la anterior, para que veáis la hoja de ruta con la que trabajar y el resto de herramientas que hemos visto. Espero que la hayáis disfrutado, igual que en la otra sesión que estuvimos viendo la gestión. Tenemos unos minutos de turno de preguntas. No sé si alguien quiere comentar algo de lo que hemos visto, si necesitáis que repita algo, haga foco en alguna cosa, tenéis alguna duda, me podéis preguntar por el chat. Y si alguien necesita hacer una pregunta más a título personal o quiere comentar algo más en privado, tenéis tanto el email de Silvia Smercats, como yo os dejo por aquí mi email personal. O si queréis comentar cualquier cosa. Antes os preguntaba si alguien había hecho alguna de las campañas. María Isabel comentaba que habían probado todas las campañas que había explicado y que nada, que no les funcionaba, pero ¿alguien ha hecho, de los que estáis conectados o alguna que esté conectada, alguna campaña que quiera compartir que haya seguido esta estructura, que realmente fuera con un objetivo que sea distinto de los talleres, de las actividades infantiles, y que queráis poner en común o compartir con el resto? No tenemos a nadie, no sé tampoco cuántos estáis conectados o si se nos queda.
Perfecto, pues si no tenéis ningún comentario, ¿no? Ni queréis que comentemos nada en mesa redonda, se queda grabado, entiendo que también por las horas lo podéis ver en cualquier otro momento. Tenéis mi mail por si necesitáis cualquier cosa. Espero que lo hayáis disfrutado. Tanto en la web de los mercats podéis acceder al vídeo que se quedará colgado como a la presentación. Y si hubiera cualquier cosa, cualquier pregunta, lo podéis hacer llegar tanto a Silvia como a mí. Muchas gracias y buena tarde.